bolela. We malume, hey, kanti wa udlalanga mini, ukuthi uzongilo bolela. Bueno, salud. Salud. Salud, gente. Estamos acá en Buenos Aires, recién llegado de Pakistán, con Mariano Galván, único argentino en hacer 5-8 mil. Por ahora sí. ¿Quién te sigue? ¿Hay alguno que te sigue, Mariano? No, la verdad que no estoy muy al tanto de la actividad, porque se hace bastante que otros argentinos no acompañan en esto, así que la verdad es medio difícil. Pero ahora no hay nadie que te supere, o sea, vos hiciste 5-8 mil. ¿Hiciste Everest? Lhotse. Los Gachenbrun 1, 2 y ahora el Broad Peak. El Broad Peak. ¿Que no ibas a hacer el Broad Peak? No, la verdad que no estaba en los planes, pero bueno, debido a que había mucha gente trabajando, había mucho Sherpa este año, muchas expediciones comerciales en el K2, me agarré y desvié un poquito la mirada y vi que era una muy buena opción aclimatar, o sea, como entrar en calor, en nada menos que el Broad Peak, que la verdad que es una montaña muy difícil por el tema de que las condiciones de nieve siempre fueron un dolor de cabeza para todo aquel que pensaba escalar el Broad Peak. Así que dije, bueno, voy a tratar de aclimatar ahí y luego, cuando las condiciones se den, ir para el K2. Porque en el K2 estaban equipando la montaña, ¿había mucha gente? Sí, había mucha gente, muchos sherpas trabajando, porque las expediciones de comerciales se han multiplicado en estos últimos años. El año pasado se tuvieron casi 40 personas en la cumbre en un solo día. Entonces, como que y este año también, sumado a la situación en Nepal, que hubo terremotos y todo, hicieron que el K2 adquiriera como cierta importancia, ¿no? Y es por eso que se vio reflejado en un mayor número de gente, pero de clientes, ¿no?, que necesitan también muchos sherpas para sostener todo ese grupo de personas. Así que bueno, se vio mucha gente trabajando en la montaña, equipos de muy numerosos de sherpas. Así que bueno, te hacen hacer un poquito más cuidadoso, ni tampoco querés interferir en la tarea, que después de todo ellos están trabajando ahí en la montaña y están haciendo un trabajo muy muy difícil. Así que dije, por respeto a ellos y para no interferir en la tarea que están haciendo, agarré y decidí ir al Broad Peak para aclimatar, para hacer proceso de aclimatación. Obviamente a tu estilo, ¿no? Sin oxígeno, sin sherpas, sin nada, sin agua casi. Sí, 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 sí. La verdad que como siempre, aclimatando de una manera muy rápida, yendo hasta el campamento 3 de un solo tirón, es decir, salir del campo base y llegar al campamento 3. Vos cuando decidís ir al Broad Peak, ¿estás en el campamento 3 del...? No, estoy en el campo base del K2. Del K2. Que es de donde teníamos el campamento base muy bien instalado. Y a partir de ahí, como la montaña, la entrada... Si querés, te puedes tomar un respiro, sí, y sí. Tomar un trago. No, el tema es que como la montaña, están ahí bastante cerca, 40 minutos un campo base del otro, es muy fácil poder acercarse y partir desde el campamento base del K2 también para hacer un intento a cumbres desde el Broad Peak. Así que bueno, comienzo desde ahí. Me voy hasta el campo 3 del Broad Peak con mi carpa, con mi tienda, siempre en estilo muy liviano, como vos decías, sin nada más que 15 kilos en la mochila. Ahora agregado a lo que es Mountain Hardware, a lo que es Garmin, se ha sumado a Mountain Hardware, así que ha terminado de completar un poco el tema del equipo, que me permite moverme mucho, mucho más ligero en la montaña. Bueno, entonces tirás campamento de altura. A 6.800, descanso un par de horas, 10, 11 horas, y salgo de la tienda con un plan de que ir a la cumbre y volver me podía llevar aproximadamente 24 horas, así que voy sin tienda, sin saco de dormir, sin bolsa de bivac, con muy poca agua y la comida mínima, porque pensaba ir y volver en el día. Me equivoqué, encontré mayores dificultades que el nieve. Sí, eso es más arriba. No, eso es la parte de entrada, de 7.200.
a 7.400, son casi 200 metros de un EVE con una buena inclinación, 55-60 grados, y a partir de ahí ya empezó una escalada en roca bastante comprometida. Pero ahí, en esos momentos, cuando vas a encarar eso, estar solo, porque vos estás completamente solo, no tenés teléfono satelital, ¿cómo lo dudás? ¿Decís me bajo, busco por otro lado o...? No. La lectura de la montaña en ese momento. No, era. Yo estaba buscando eso también, ¿no? El desafío este de ir por una ruta no normal, de arriesgar un poquito más, pero hacer algo distinto, ¿no? Que me aportara algo más a mí, ¿sí? Porque me había molestado de cierta manera el hecho de decir, de ver que el K2, la montaña que uno piensa como la montaña más salvaje, todo, que se estuviera comercializando. Sí, a un nivel de ver tanta cantidad de sherpas y tanta gente que si bien tienen el mismo derecho que uno a subir montañas, pero que se denominan turistas de altura, ¿no? Que van con una preparación mucho menor, pero sin por ahí la preparación que uno le dedica y que le... Porque estabas hablando de la montaña ícono por excelencia en los 8000, entonces uno se prepara durante mucho tiempo y la toma muy en serio a la preparación y a la escalada del K2. Entonces, bueno, como que me echó un poquito para atrás y decir, pucha, no quiero ser parte de esto, quiero aportar algo nuevo, quiero, en realidad, no nuevo, porque ya había sido abierta la ruta, pero de repetirla de sumar también un buen hito a la escalada argentina. ¿Tenés en algunos momentos así, tenés sensaciones, suponete, de algún calambre, de que... vos vas como controlando tu cuerpo, vas con esa con eso de anticiparte, de saber, bueno, no mira, no me voy a tirar por vos en un momento en la nota de nivel ponés que bueno que es 5, dificultad 4-5, ¿no? Sí, de quinto más, sí. Una dificultad de escalada moderada. O sea que si te caes, te rompes. Sí. Para que tenga una idea, o sea, ya es vertical. Vos vas metiendo, la presión que le vas metiendo al cuerpo, ¿lo vas haciendo tranquilo, vas teniendo tiempo para no castigarlo? Eso es lo que hablamos, de que ya sabés cómo tu cuerpo va a reaccionar, ya estás esperando determinadas reacciones, ¿sí? Entonces, sabés que vas a tener calambre de la respiración, vas a tener alucinaciones. Entonces, vos ya sabés el deterioro que va a tener tu cuerpo y sí, administrás las energías. Tratás de ser prolijo, de tratar de comer cada determinado tiempo. Ya no me quedaba más agua, así que después fue resistir. En ese trayecto que tirás cumbre, ¿te llevas geles, llevas... Sí, geles, almendras, caramelos, los caramelos de goma, eso tienen muy buena, son una patada de azúcar, pero tienen muy buena aceptación y gusto todo, así que mucho de eso, y geles también, y barras de cereal con azúcar y todo. Sí, lo que te pueda llegar a entrar en una mochila de ataque. Sí, que es muy poco, y o sea, uno tampoco se carga mucho, y ya te digo, yo subestimé la ruta y me encontré con que no llevé la cantidad de cosas suficientes para lo que terminaron siendo 52 horas de escalada, desde que abandoné la carpa hasta que volví de nuevamente. ¿Vos abandonás la carpa a las 5 de la mañana? No, yo dejo la carpa a las 2:30 de la noche. 2:30. El primer bivac que hago es a 7.600 metros a las 8 de la noche, más o menos. Del otro día. Claro, del primer día, digamos. Del primer día de escalada. Yo he estado como... Y ese día son 20 horas. 20 horas moviéndote. Agarrás, tratás de descansar un poco y nada. La verdad que dormir es casi imposible, sin ningún medio más que el mono de pluma. Es el lugar que no encontrabas una repisa para... Claro, que no encuentro ningún lugar donde realmente poder tirarte. O sea, no encontrás ningún lugar del tamaño de esta mesa para poder... Claro, es todo inclinado. O sea, todo inclinado, todo en plano donde pisaba con los grampones para tener cierta estabilidad, pero nunca podía relajar del todo. Eso era lo desesperante. No te podés sentar en una repisa porque tenés que estar con los pies trabados
porque si no te va. Eso lo, y así, y no había lugar, entonces. Qué groso. Hasta que pasara hasta los 7800, 7900, que ahí realmente la pendiente hizo, donde me quedaban 2 horas de caminata hacia la cumbre, como comento ahí en la nota. Ahí recién, después de 7800, ahí podías tener un lugarcito más o menos como para tirarte. Así que muy difícil el terreno. ¿Verdad? Sí, en un momento que contás en la nota de desnivel, que llegás extenuado y que decís, bueno, ahora sí. Y ahora sí, me queda el terreno fácil, ¿no? Sí. Digo, y solamente te quedan 2 horas de caminata por los 7.000, de los 7.800 a los 8.000 metros, ¿no? Ahí recién podías relajarte, ¿no? Sí, es que cabe la pregunta, pero bueno. Después, el tema era bajar, o sea, me quedaba todavía el otro 50% de bajar por un terreno que no conocía, porque no podía bajar por el mismo lugar que subí, porque la escalada que había hecho era... imposible. Había pasado por lugares, cuando trato de descender, agarro y digo, ah, bueno, bajo por el mismo lugar, y me doy cuenta, digo, reflexiona acerca de los lugares que había pasado, y que había pasado lugares muy de casualidad. Entonces digo, por acá no puedo bajar, no tengo cuerda, ¿qué hago? ¿Y Carsolio le había bajado por ese lugar? No, baja por el otro, ¿qué pasa? Estaba equipada ya la bajada, entonces tenía esa pequeña ayuda de decir, bueno, ya está la huella hecha, las cuerdas puestas, entonces como para bajar a él se le hizo un poquito más fácil. En el caso mío, nadie había subido a la cumbre esta temporada, no, los sherpas no habían fijado cuerdas por sobre el campo 2, entonces tenías muchísimo... metros de desnivel que hacer por mí mismo. Entonces pude encontrar cuerdas viejas en una parte, rescato 25 metros de cuerda. Eso fue a la bajada. Eso fue a la bajada, porque ya te digo, no tengo cuerda. Antes de eso, ¿cómo viviste la cumbre? La cumbre. La sensación. ¿Qué? La cumbre ¿Qué fue la más salvaje, la más inhóspita, la más inesperada? fue una. Lo primero que tuve fue un clima muy muy bueno, la verdad que estuvo espectacular el clima, tenía una vista increíble, podía ver el K2 ahí como si estuviera al lado, fue alucinante, ¿no? Eso, contento por la batalla que había librado, mi primer bivac así completo a 7600 metros, si bien había estado bivacando yo a otras alturas, pero tan alto un bivac, sí, y mucho frío, mucho frío. Así que frío totalmente despecado. ¿De tiritar? No, por suerte no, porque si no, eso creo que me hubiese agotado mucho, mucho. Así que no, frío controlado, digamos. ¿Eso, fuiste con un mono de Mountain Hardware? Un mono de pluma de Mountain Hardware y con los interiores siempre de Garmin. Así que bueno, entre esas dos cosas me hicieron pasar una noche aceptable. ¿A cuánto? ¿Cuántos grados? Menos 20 grados más o menos la noche. Así que bien, una noche bien, tranquila. Así que eso, ¿no? De poder haber y mirar para atrás, yo sabía que esa ruta no se había repetido. Si alguien la había repetido, habían sido uno o dos. O sea, fue una cumbre de crecimiento, ¿no? De decir, pucha, di batalla, pude plantearme un objetivo, hacer algo distinto, ¿no? Y me gustó esa sensación. Como que ahora, la verdad que miro las rutas normales, no es que las precias ni nada, pero decís, pucha, hay otro mundo al ladito de las rutas normales que está muy interesante y la sensación que te queda de dar verdadera pelea está bueno. Así que me llenó mucho la cumbre del Broad Peak. Me llenó mucho porque la verdad que fue de decir, voy a probar una ruta, tengo la opción de fracasar, ¿no? Pero voy a intentar algo distinto. Así que bueno, fue una cumbre que disfruté muchísimo en todos los sentidos, pero a la vez sabiendo de que era peligrosa la bajada, que no tenía una línea clara de bajada, que no la conocía, no sabía con qué me iba a encontrar, con qué dificultad. Así que ya luego de una vez que pasó la felicidad a la cumbre, es volver a preocuparse en lo que hay que hacer. Que era la bajada. Bajar. Después de ahí me quedaba sobre el terreno desconocido. Entonces sabía que tenía que conseguir alguna cuerda de alguna manera. Por suerte pude encontrar restos
que con los que llegué a los 25 metros de cuerda que encontré tirado eso, por ahí. ¿Eso más o menos a qué altura? A 7.700 metros más o menos. Alto. Pude encontrar restos de cuerda fija, muy, muy cortadas todas, así que anudándola para poder usarla. Y con eso fui descendiendo y desescalando el filo, que es muy, muy expuesto. Y teniendo que usar la verdad la cuerda esta para poder hacer algunos rapeles en el medio, porque había sectores muy verticales y donde no sabía si cuando pisabas la nieve hacia dónde te iba, ¿sí? Hubo casos ahí de pasé algunos momentitos entretenidos porque la verdad que a veces te caías así por la inconsistencia de la nieve y te encontrabas metido en hueco. Y la verdad que agradecías mucho el tema de tener una cuerda, ¿no? Hasta que finalmente alcanzo el col a 7.600 metros y ya después de ahí fue que me pude relajar un poco porque sabía que el terreno era relativamente sencillo. En un momento empezás a gritar, ¿no? A ver si hay alguien cerca. Sí, ahí sí. ¿Cómo? Sí, era muy, muy, muy raro eso porque, claro, estaba deshidratado y ya se venía la noche. Leía el altímetro y no sabía bien si podía tener un poco eso la más abajo. Más abajo, ya después de que, ya te digo, alcanzo el col y voy sobre un terreno más fácil. No sabía si confiar bien en el altímetro o no, entonces digo, bueno, por ahí hay alguien que ha puesto una carpa un poco más arriba, así que tratando de hacerme sentir ahí para ver si había alguien cerca, la verdad es una desesperación porque ya sabes que vas a tener que pasar otra noche más en la intemperie y no es agradable, un segundo bivac sin agua, el agua ya se me había terminado hace como 20 horas, entonces plantar otro bivac hace que por si acaso gritabas, por si acaso te hacías notar con acá estoy, sí. Acá está, si alguien tiene agua, tráeme una hamburguesa, una completa, Bueno, a mis amigos le pedí en un momento. Aparte de gritar en ese momento, ahí, sabiendo que nadie te va a escuchar. No. Aparte gritando en inglés, por si acaso. Help me. Era. Porque digo, si grito en castellano, no, por ahí no me dan bolilla. Entonces agarré y dije, no. Tipo, bicho, dije, grito en inglés para que me entiendan. No, un desastre. No había nadie ni cerca, o sea. Y aparte food. I need water. Help water. Decía help water. No. La verdad patético, cuando me pongo a pensar y me da vergüenza. No sé para qué lo cuento esto porque me da vergüenza hasta a mí mismo. Bueno, nada. Cosa pero son ahí. Situaciones muy, muy ahí, muy al límite. Muy al límite. Muy al límite de todo, de la cordialidad. Sí, de todo. Y también pasó esto de empezar como a ver gente alrededor mío. Gente que no existía, obviamente, gente que estaba vestida así como de calle. ¿En serio? Sí. ¿Camisita? Así, pantalón y un busito, tranqui. Y en un momento como que dicen, dale, vamos, esto, lo otro. Yo estaba acurrucado sobre la mochila a 7.200 metros. En segundo bivac yo sabía que esto era lógico. ¿Qué le decía? Está difícil la bajada. Y agarraban y le digo, claro, le digo, ustedes la ven fácil porque lo único que tiene frío acá soy yo. Como diciendo, yo sé que ustedes son... Están pintados, digamos. Son de mentira. Son de mentira. Claro, y el único que pasa frío acá soy yo. Digo, claro, usted diciendo, o sea. Perdón, todo esto entre un así una pizca de realidad o son no. Alucinaciones largas. Está mezclado, o sea. Está mezclado. Aparece la gente ahí, vos estás acurrucado, hecho una bolita, lo que sea. Y la gente está ahí tranquilo, te hablan. Después otro también me daban consejos, me dice, no, dice, vos seguís por acá que va bien. Y no, y vos hablas con esa gente. Y ahí que son como reales, pero vos te das cuenta que son parte de tu alucinación. Pero coexisten. Entonces, claro. Vos sos consciente que estás jugado, que estás al límite, que estás deshidratado, que tu cuerpo ve cualquier cosa, es muy común eso de las alucinaciones. Así que. Pero sigue siendo muy anecdótico y muy divertido, la verdad. Sí. Está bueno. Probá el fiambre porque está. El pastrón este está. El primero. El camarógrafo también. ¿Vos te pensabas que era así la montaña? No era. El otro día estaba mirando unas remeras, creo que las una marca de acá, que decía
para jugar al tenis, al fútbol o al vóley, se hace falta una pelota. Para hacer montañismo hay que tener dos o más. Sí, dos bien puestas, ¿no? Sí, muy, muy divertido, muy, estuvo bastante anecdótico esta escalada y fue realmente duro. Bueno, mi pregunta es eso. En un momento cuando vos esa pizca de lucidez o esos minutos de lucidez decís, estoy mal. Sí. Me puedo morir. Puedo cometer errores y lo cometí. Por ejemplo, me pasó de estar caminando y tenía que cruzar una rimaya, que es como una grieta, que es como decirte, vos ves que se te termina ahí y hay un quiebre, hay una diferencia de nivel, eso es lo que es una rimaya, más o menos, es una fractura en el hielo y un cambio de nivel. ¿De cuánto? Eran 3, 4 metros más o menos. Y me pasó de que iba caminando queriendo poder sortear esta rimaya, esta fractura en el hielo, y como que no se terminaba más para mi percepción del tiempo. Entonces era como seguir, digo, esto acá algo pasa, ¿no? No sabía si estabas durmiendo, soñando o qué. Entonces agarro y decido que se tiene que terminar ahí. Entonces me cuelgo con mis herramientas y me dejo caer. Y por suerte fueron, ya te digo, 4 o 5 metros. Caigo y caigo sobre la nieve, obviamente me pego un buen revolcón, me despierto realmente, ahí se me fueron todos los amigos. Y bueno, quedo ahí y digo, pude cometer un error mucho más grave. Estando solo, me hubiese doblado un tobillo nada más, no te digo que te pasa nada. Un tobillo. Listo. Chao. ¿A quién llama? A nadie. Entonces, sabés que podés cometer errores, lo cometés. El tema es la gravedad de los mismos, ¿no? Así que a veces asusta un poco saber que estás en determinadas condiciones, que tu cuerpo está muy deteriorado y que vas a poder cometer errores. ¿Eso, en qué altura más o menos te sucede? A 7200, ya ahí, y después de eso decido pasar la noche a esperar a que se aclare, porque digo... O sea, la tercera noche. No, o sea, la segunda noche, ahí al raso, digamos. Entonces digo, no, basta, esto se tiene que frenar acá. Me pasé y esperé otra vez, supuestamente eran como las 11 de la noche, eso. Esperar hasta las 4 de la mañana que empiece a aclarar y poder tener un rumbo para seguir. Y ahí, de nuevo. Acurrucado de nuevo. Con los amigos charlándote. Y nada. Caramelo, no te queda nada. Ya nada. Ya estábamos jugados. Así que bueno, era esperar y sabía que la tienda estaba muy, muy cerca. Muy, muy cerca estaba. Nada, estaba a una hora y media, dos horas de caminata, que no es nada, ¿no? Después de todo. Aparte de saber que llegás ahí y ya sabés que tenés todo, ¿no? Y bueno, hasta que amanece, encuentro el rumbo, veo la tienda y voy. Y casi media hora, 40 minutos antes, había una tienda donde escucho que hay gente. Agarro, le digo, dijiste, pusieron my friend, water. Así que me convida agua, me convida unas galletitas, así que yo feliz de la vida. ¿Cómo sentís que pasa eso? Vos decís, por Dios, ahí valorás tanto el agua, un sorbo y la generosidad de la gente, ¿no? Y vos decís, bueno, ya con esto ya estoy, ya llego a mi tienda y ahí es. Tenés el calentador, tenés más comida, tenés todo y ya sabes que ahí no ha terminado la escalada, pero una gran, gran parte de la misma. Así que fue una muy buena aventura. Y esto, o sea, el hermetismo también lo tenías por no también no salir de tu objetivo. De tu objetivo, que era el K2, ¿no? Totalmente. La expedición esta, si bien no lo publiqué, tenía como objetivo el K2, ¿no? Que es la montaña para la que creo que uno se prepara toda la vida cuando te empezás a meter en esto de los 8000. Entonces, tampoco quería desviarme mucho la atención de lo que era el K2, porque la verdad que sabes que te lleva todo, que tenés que ser muy prolijo, muy respetuoso para el K2. Y bueno, hasta que pasaron un par de días me recuperé. Y logramos hacer un intento de cumbre con un equipo muy muy fuerte de escaladores,
que nos reclutamos ahí entre nosotros charlando en el campo base, pues las condiciones estaban duras. Vos estabas con un grupo de Ecuador, ¿no? ¿Y con un español? Yo estaba con un español, con gente de Ecuador en el Broad Peak y todo. O sea, todos contratamos la misma empresa, cada uno tenía su objetivo, su ritmo y sus condiciones particulares de escalada, ¿no? Yo, como te contaba, yo elegí aclimatar en el Broad Peak, otros nada más aclimataban exclusivamente en el K2. Cada uno tomaba su estrategia. Pero para hacer el intento a cumbre del K2, logro asociarme con unos suizos que muy muy fuerte, que ya habían tenido la experiencia de hacer otro intento al K2, y con Mike Horn, un sudafricano, un explorador de estos de mucho renombre, que la verdad que es un personaje, ha hecho cosas increíbles, y con Carlos Suárez también, que es un escalador de primera línea de España. Así que con todo ello formamos un equipo muy fuerte para intentar el K2, y con un estilo en el que coincidíamos. ¿Por qué? Porque en 2 días y medio teníamos que lograr hacer cumbre y bajar de nuevo hasta un campamento 3 a 7200. En 2 días y medio. Para el K2 es muy, muy poco tiempo. Así que coincidimos en objetivo, en capacidad. ¿2 días y medio por la ventana de tiempo? Sabíamos que después de eso venían nevadas grandes, entonces no había chance de decir, tenemos un segundo intento, este es nuestro último cartucho, lo vamos a disparar y vamos a ver qué sale. Y bueno, llegamos hasta los 7200 de un solo tirón, o sea, el campamento base está a 5000 metros, el campamento 3 está a 7200, así que fue de un solo tirón escalar 2200 metros, todos, nada menos que en el K2. ¿Todos? Todos. Ese grupo, fuimos todos al K2 de esa manera. Así que bueno, fue un esfuerzo muy grande. A partir de ahí salió de que las condiciones no eran las óptimas, que podíamos seguir escalando un poco más, pero no sabíamos que no teníamos chance de ir a la cumbre. La mayoría de ellos ya habían intentado el K2, así que dijimos, no tiene sentido que nos esforcemos por nada. Y bueno, yo estuve esperando hasta último momento la decisión de ellos acerca de decir, bueno, si ellos se bajan, yo me bajo, si ellos suben un poco más, yo subo. Y bueno, al final terminaron decidiendo que se bajaban y chao, nos bajamos. Y bajaron todos. Sí. Así que bueno, contento de poder haber hecho. Igual más que satisfecho. Sí, porque el K2 lo que tiene es que, yo había comentado en el círculo de amigos, era el K2 se va y se intenta una vez y después lo escalás. O sea, primero tenés que ir y hacer como el approach, ¿no? Es decir, vas, sentís, ves cómo es la verdadera montaña, porque podés ver, leer libros, todo lo que quieras, pero hasta que no estás ahí no entendés cómo funciona el K2. Y eso fue lo que fui a hacer este año. Fui a entender cómo funciona el K2, a tener verdadero contacto con la montaña, y espero después volver y poder concretar el objetivo, ¿no? Que es llegar a la cumbre. El año pasado cuando fuiste al Chooshu fue que tuviste las congelaciones, que no pudiste hacer cumbre. Pero después todos los años Han sido 5 años con 5 cumbres, porque un año hice 2 cumbres, o sea que en 5 años, 5 cumbres. Está marcando también un hito en cuanto a la eficiencia, ¿no? Por ahí vas a ver escaladores de otros países que sí, tienen los 14.8000, pero les llevó 30 expediciones poder completarlos, ¿no? Entonces esto la verdad que habla muy bien en cuanto al rendimiento y la preparación y lo acertado de los planteos que uno se hace para este tipo de montaña. Así que contento por ese lado. Después de estas 5 cumbres, ¿cómo fuiste avanzando? O sea, en lo personal, ¿no? No en haber hecho cumbre. ¿Cómo persona cómo te vas marcando y cómo vas creciendo después de todos estos años? ¿Te va cambiando un poco la...? Por supuesto que te cambia. Cada expedición es un aprendizaje nuevo. Uno cree que ya sabes todo y siempre te queda algo nuevo por aprender, como fue el año pasado con el tema de las congelaciones en el Tíbet. Siempre tenés algo para aprender y eso te lo va demostrando, y la verdad que te va haciendo crecer tanto como en la profesión de guía de montaña como escalador. Entonces la verdad que
la verdad yo siempre lo veo no solo como un gasto, sino como una inversión para crecer en los dos aspectos de mi vida más importantes, que es de ser guía en montaña y escalador. Bueno, esto fue Andar Extremo TV con Mariano Galván acá en el Almacén Bar. Se los recomiendo a los que quieren venir. Totalmente. Que está buenísimo, ya bien la picada. Y bueno, Mariano, nos vemos en alguna de las charlas, porque seguramente vas a dar charlas este Vamos año. Vamos a estar en La Plata seguramente de nuevo. Acá en Capital. En Capital, en Córdoba, en Rosario, ya vamos a buscar la nieve ahora, nos damos un descanso en la nieve y después volvemos cuando haga más calorcito y paren la lluvia. Nos vemos la próxima. Dale.